El señor Vicente Hidrobo nos comentó acerca de un malestar que viene viviendo en cada época invernal, ya que por motivo de las precipitaciones altas y la corriente que se forma por el agua que baja con mucha fuerza hacia su establecimiento, llevando así consigo basura, material fangoso y residuos que afectan a su negocio de compraventa de productos agrícolas, causándole así pérdidas irreparables. Estamos dando aquí una pequeña queja, sería, ¿no? De esto ya tenemos algunos años transmitiéndole a través del señor de la Junta Parroquial, y no nos hace caso, ha llevado escrito al municipio y tampoco. Esto es una propiedad que da mucho trabajo. Aquí compramos productos como el maíz, el cacao, el café, y cada hay una lluvia tenemos este problema. Quisiera una pronta solución. Con esta toma, como ustedes están viendo, es mucha pérdida para mí, ¿no? Entonces, veamos qué podemos hacer. Nos comentó que no solo recibe desperdicios con el agua que ingresa hasta su propiedad, sino que toda clase de objetos que la corriente jale, y que es desagradable la situación por la que está pasando. Como usted está viendo, suficiente piedra, toda clase de desperdicio, llantas, hasta animales muertos, culebras, todo baja por aquí. Y no es justo que sea un domicilio y una empresa de una categoría como estamos nosotros, tenemos que recibir todas las cosas, ¿no? Está una cantería taponada aquí arriba. Acertó que el problema no es reciente, ya que desde hace mucho tiempo atrás se han venido presentando las respectivas solicitudes al presidente de la Junta Parroquial, pero que no se les ha tomado en cuenta. Muchos años atrás, a través del señor de la Junta Parroquial, yo le he hablado y nunca he escuchado. Pero ahora sí quisiera personalmente que el alcalde de la ilustre municipalidad del Cantón El Empalme tome nota en esto y venga, visítenos. Estamos siendo perjudicados totalmente, se me ha bajado cacao y café, como digo, ¿no? Y también peligramos. Sí, es una fuente grande de trabajo aquí. Yo abarco todo el cacao, el 50% del café, cacao, de toda la zona del Empalme, los ríos, lo que es Manabí, todo, ¿no? De Quindé, Esmeralda, toda la gente viene por acá. Así es, todo se destruye, se daña, quita tiempo, el personal ya no quiere trabajar, es un problema. Anoche tuvimos un embarque y no pudimos embarcar. Pidió al señor alcalde del Cantón El Empalme, economista Lenín Vallevera, que se acerque al lugar para ver qué tipo de soluciones se le puede dar a este asunto. Sí, que tomen cartas en el asunto, pero que sea pronto, ¿no? Algo urgente, porque es una necesidad de obligación. Asimismo, el señor Ángel Solórzano, morador del mismo sector, nos comentó que el problema es por un desfogadero que se encuentra ubicado en la parte alta, ya que este se encuentra tapado y por este motivo el agua pasa por medio de las calles y llega hasta los domicilios causando molestias. De este sector aquí, que hay vecinos del señor Hidrobo, es un peligro, hermano, es un río aquí, esta movida, que es un deslave, que ya mismo en la casa donde nosotros vivimos, pasa el agua por debajo, hermano. No sé qué vamos a hacer, queremos la ayuda del alcalde para ver que lo ayude, para ver que palpe, se tapa esta alcantarilla aquí donde está mi jefe. Todo se tapa, todo es un río, hermano, lindo. Anoche ese puente, en medio río ahí, el puente, hermano, pues esto que se tapa. Claro, pues, señor periodista, queremos que el alcalde venga para acá para que vea cómo está ahorita esto. Todo esto, este salto, es un salto inmenso que bota el agua y la tapa. Todo esta agua se lo va para allá, en el vecino Hidrobo y en mi casa. Y entonces eso queremos al alcalde, que lo ayude, por lo menos algo, una zanja, algo, un holoconducto, que haga esa movida, pues, mi periodista, ayúdelo. Con cámaras de Kevin Vera, reportó Dani Zambrano, 29 minutos.